Bueno, pues así como estamos ya compartiendo, pues ya con el rico atol, ya estamos compartiendo ahí, pues se ve, pues ya se está compartiendo el atolito, ¿verdad? Ahí estamos con las amistades, pues de nuestro caserío, ¿verdad? Ahí estamos, como podemos ver, ahí el hermano Polito compartiendo ahí ya el atolito, ¿verdad? Así es de que ahí estamos. Por primera vez en la historia, pues el sector Santa Elena está compartiendo, ¿verdad? El rico atol de elote, ¿verdad? Así que ahí tenemos los chicos aprovechando el rico atol de elote, ¿verdad? Ahí los tenemos, ¿verdad? Está rico el atol, chicos. Está calidad. Calidad, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir usted de este festival que el sector Santa Elena está realizando hoy en este día? No, pues que en primer lugar, gracias a Dios que Él nos ha permitido sacar la cosechita y gracias a los hermanos que también han proveído sus tareas o sus elotes para traerlos a la iglesia y acá nosotros estamos pues, disfrutándolo. Uh-huh. Gracias a Dios y a esos hermanos que han proveído todo esto. Sí, como les decíamos ayer, lo que decía pues el amigo Hugo, ¿verdad? Amigo, mi primo, ese es mi primo, ¿verdad? Aquí tengo a mi familia, ¿verdad? Así de que ahí están mis tres primos, cuatro primos están ahí, ¿verdad? Ahí hay cuatro primos. Hay cuatro primos ahí, ¿verdad? Ahí están, ¿verdad? Así de que ahí los tenemos. Que están aprovechando el rico atol de elote y las tortitas y las riguas, ¿verdad? Así es de que ahí estamos. ¡Ah! Ahí está mi otro primo, ¿verdad? Está mi otro primo, ¿verdad? Así es de que solo de familia aquí, ¿verdad? Ese puros primos, ¿verdad? Así es de que ahí estamos. Y ya tengo un sobrino también, ¿verdad? Ya tengo un sobrino. Tengo un sobrino. Ya tenemos a don Hernán también, a don Hernán que ahí está aprovechando, ¿verdad? Aprovechando el atol de elote, ¿verdad? Y tío Licho, pues que también se llega a sentar a la par de todas las amistades, ¿verdad? Así es de que ahí estamos, ¿verdad? Bueno, pues amigos, síganos viendo que vamos a seguirle llevando pues este video. Ya ahorita, pues creo que vamos a dar inicio a la asamblea a la 1:00 p.m, ¿verdad? Así es de que, pues ahorita vamos a... Síganos viendo en este video, que ya están aprovechando el rico. No se lo pierdan, compartan nuestros videos, suscríbanse, coméntenos. Sí, ¿verdad? Ah, sí, el que quiera venir ahorita, que venga, ¿verdad? Que venga, que ahorita hay atol, hay riguas, hay tortitas y hay elote, ¿verdad? Así es de que ahí los invitamos, ¿verdad? Ahorita. Bueno, familia, como les dijimos, ya están preparando los elotes locos. Los elotes locos, ¿verdad? Así de que ahí vemos, pues, que ya están los preparando ya, miren. Ahí estamos, ¿ven? Así de que ya está el primero, ¿verdad? Ya está el primer elote loco. Tengan cuidado, no se vayan a enloquecer también, ¿verdad? Porque como dice, elote loco, dice, ¿verdad? Cuidado, hermano Polo, no se va a enloquecer al comer un su elote loco, ¿verdad? No, aquí lo vamos a comer. No, usted se va a enloquecer por Cristo, ¿verdad? Sí, por Jesús. Por Jesús. Bueno, pues es así como estamos viendo, amigos. Ya es. El organizador de este evento ya está aprovechando el elote loco, ¿verdad? Mira, ahí está. Él es el organizador de este evento, ¿verdad? Por Dios y por Él estamos aquí en este día, ¿verdad? Así es de que ahí estamos, ¿verdad? Bueno, pues, por lo tanto, aquí estamos. Sí, hermano. Aquí tenemos al hermano Licho, que ya va a aprovechar su elote loco. Tenga cuidado, pues, no van a enloquecer, ¿verdad? Cuidado, ¿verdad? Bueno, pues así como le estamos llevando este video, familia, compartan nuestros videos, suscríbanse al Salvador en Familia porque este les está llevando pues los eventos de este día, ¿verdad? Aquí pues, ¿verdad? Así de que ahí estamos. Ahí estamos, ¿verdad? Llevando este video, ¿verdad? Ya tenemos pues todos los
que están pues con nosotros, ¿verdad? Bien. Así de que ahí estamos. Y el hermano Julio lleva una red de tusa, ¿verdad? Y vamos también con el hermano Julio, ¿verdad? Así de que ahí está. Aquí estamos. Esta es la fiesta del Festival del Elote. Vale, hermano Juan también, ¿verdad? Así es de que ahí estamos. Bueno, y aquí tenemos a Alexito. Alexito también está preparando locos locos. ¿Sí va, Alexito? Alexito, ¿qué le va a decir a los amigos? ¿Alexito? No, poquito, sí. Alexito, ¿qué le va a decir a los amigos? Que le manden elote. Alexito tiene pena hablar ahorita. Así de que ahí estamos, amigos, para ustedes llevando este video de los elotes locos. Ahí estamos. Ahí tenemos a Vilmita ahora también, ¿verdad? Estamos. Sí, sí, así es. Aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos esperando los elotes locos. Aquí estamos esperándolos, ¿verdad? Así es de que ahí están repartiendo. Bueno, y ahorita pues como podemos ver, ahí ya están también aprovechando los elotes locos, ¿verdad? Así es de que ahí estamos, ¿verdad? Ajá. Ahí tenemos al hermano Julio. ¿Cómo se siente, hermano Julio, en este día? Hermano Julio, ¿cómo se siente en este día? Miren, que es la primera fiesta que vamos a hacer en el año. De toda la historia, pues, primer año. Y a la vez, pues, en honor a Santa Elena, en honor a Dios y a nuestra patrona, ¿verdad? Y por lo tanto, como podemos ver, el hermano Julio, pues también un organizador de este evento. Y como podemos ver que ya la galera ya se hizo, ¿verdad, hermano Julio? Sí, por la gracia de Dios ya. Pero hay algo más importante, ¿verdad, hermano Julio? Ya se hizo la galera, ¿verdad? Ha costado, pues, algo de dinero. Pero aquí el hermano Julio también nos quiere hacer saber de que también, pues, tenemos, que debemos todavía, ¿verdad, hermano Julio? Sí, lo que es la galera cuesta $3,060. Ajá. Ese es el costo de la galera, pero hemos quedado debiendo $460 y todavía estamos pendientes para podernos pagar. Si hubiera algún hermano, algún familiar, pues, que pudiera unirse a este proyecto que nosotros iniciamos en este año, aquí están las donaciones que han donado, ¿verdad, hermano Julio? Aquí está lo que donan, el trabajo que se hace en nuestro sector. Aquí está, pues, presentando el proyecto, ¿verdad? Que se hizo. Las futuras generaciones también, ¿verdad? Bueno, eran las palabras del hermano Julio, ¿verdad? Es así como les estamos compartiendo, pues, este videito, ¿verdad? Así es de que, y síganos viendo porque vamos a seguirle enviando videos de esta fiesta que estamos llevando del Festival del Elote, ¿verdad? Así es de que allí pues abran las puertas de su corazón para que puedan ayudarnos a poder pagar esta jarana, ¿verdad? En el nombre del Señor, como les decíamos, el salmista dice, porque dando es como recibimos. Y también, pues, a la prueba verás qué bueno es el Señor, ¿verdad? Así de que ahí estamos viendo pues todo esto, ¿verdad? Así de que esperando que compartan nuestros videos y así pues. Bueno, pues, ahí estamos, ¿verdad? Bueno, pues saluditos y bendiciones, amigos, a los que nos van a seguir viendo en estos hermosos videos y esperando que puedan compartir y darnos un like, ¿verdad? Porque con eso a nosotros pues nos impacta más seguir llevando videos, ¿verdad? Bueno, pues. Están aprovechando, ¿verdad? Bueno, es así como estamos llevando, ¿verdad?
Bueno, pues saluditos y bendiciones a todos para que puedan aprovechar, a los que están aprovechando su rico atol de lote, ¿verdad? Así que tenemos a la hermana Santo, la organizadora también de este evento, ¿verdad? La hermana Berta, ahí están las dos hermanas, ¿verdad? Así de que ahí estamos llevando, pues. Thank you.